Sean bienvenidos al show de la mejor. Una de las agrupaciones donde hay más relajo, sinceramente. Banda Los Recoditos. El aplauso para Banda Los Recoditos. Ya llegamos. Aplaudan, por favor, raza, por favor. Topo. Andrés Salazar, el Topo. De aquel lado, el Chocorrol. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos. Para, listos y preparados para esa gran entrevista con mis amigos de la banda. ¡Los Recoditos! ¿Cómo están, compadre? Para el show de la mejor, de la mejor Topo, FM. Qué manera tan bonita de recibirnos. Nadie, fíjate, seguramente te... Qué manera de quererme, qué manera. Nadie te ha recibido así como yo ahorita. La neta, qué chulada de programa. Yes, me encanta venir los programas que son así. Mira, con tequilita para brindar. Ah, claro. Vamos a brindar primero por la vida, por la salud que tenemos, ¿no? Que están los éxitos, que están triunfando. Brindo por eso y por todo lo que viene por Banda Los Recoditos. Pues hay que brindar, viejo. ¿Nos lo echamos de piquito? No, no, de piquito, de piquito, porque luego... Sí. Hay que chiquitearlo. De besito, de besito. Luego sí, nos engranamos y para que nos corra de aquí, hijo, te quiero ver. Bueno, ahí está. Banda Los Recoditos, bienvenidos como siempre a su casa, la mejor FM 97.7. Y aparte para las redes, es agua, niños, ¿eh? Es agua. Es, no, agua, es agua, es agua. Es para actuar, es para actuar. Los felicito por todos los éxitos que han tenido. Sé que vienen de una gira, vienen de Guatemala también. Así es. Así es, estuvimos en Guatemala. Allá con los paisanos y también con mucha gente que... Oye, es difícil, ¿no? Tener su repertorio en México y luego hacer un playlist para ya llames a Estados Unidos o ir a otro lado, ¿no? Fíjate que nos pasó... Pues es que ahora lo tenemos que cantar en inglés allá. Bueno, aparte, oye, allá ganan en dólares. Samuel sí canta. Una vez le canté una reina por ahí de una feria en inglés. ¿Cómo lo cantaste? ¿Cómo lo cantaste? Ah, ¿a poco sí? Sí, sí. Ay, ¿sí? ¿Sí sabes? ¿Qué se chupa? ¿Sí sabes inglés? ¿Sí sabes inglés? Maldito pe. Just very hon. ¿Cuál? A ver, cántale en inglés, a ver. I like you very much. O sea, me está gustando. No. Traduciéndolo para la gente que para la gente que nos está escuchando y del otro lado de Estados Unidos. Ah, viejo. Oye, muchachos, fuerte no soy. Una rola que está funcionando muy bien, que se la conocimos ahí a la frescura musical Intocable, pero que ustedes lo han hecho todavía, lo han fortalecido esa canción, ¿no? Y les ha ido súper bien. Habla, hermano, habla. Dale, yo dale. Es que ya anda bien happy. Es que eso de empezar con tequila como que... Oye, muchos dicen, oye, Recoditos, lo digo con todo respeto, me dice, oye, pero es que Recoditos no necesita de covers y todo, pero fue como un refresh. Es válido también hacer algo diferente, ¿no? De hecho, tiene razón, no necesitamos cover, pero lo quisimos hacer porque, bueno, la gente ya conoce la trayectoria de la banda Los Recoditos, son 30 años haciendo música, ya 34, y ahorita... Nos gustan los retos, quisimos hacer algo diferente. Ya ves que ahorita hay muchos artistas grabando. Totalmente. Grabando covers. Y dijimos, si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer con una canción que realmente sea un éxito, que nos vaya a aportar algo. Y esta canción, sabemos todo mundo que marcó una pauta en la trayectoria del Grupo Intocable. Total. Y podemos hacerlo también en la trayectoria de la banda Los Recoditos, conquistar nuevas generaciones, porque esa canción pues ya tiene más de 20 años que la sacaron ellos. Ahorita ya hay, ya en ese entonces, a lo mejor ahorita ya hay chavos que todavía no nacían en ese bueno, entonces. Yo no la conocía, claro. A mí me la van platicando que fue un éxito. No, pues sí. Estuvo muy chida, por si no la escuchaste en su momento, Topo. Sí, me dijeron que fue un éxito en los 90s, ¿no? Algo así. Más o menos. Topo estaba en el vientre todavía. Estaba dentro de mi papá todavía. Estaba, ¿no?, en los huevos. Sí, güey, sí. Ahí andaba pasando por la próstata. Ahí andaban los huevillos ahí, pero no, todavía no salía. Pero, pues, digo, me da gusto que es una banda totalmente atrevida y que diga, no es la famosa banda del yo-yo, ¿no? Nada más lo que yo diga, sino que también rompen las fronteras, ¿no? Definitivamente sí, Topo. La banda Los Recoditos siempre se ha distinguido por eso, por hacer cosas nuevas para nuestro público. Y definitivamente nos encantan los retos, nos encanta hacer cosas diferentes. Nos encanta también la crítica que nos digan, a lo mejor como tú te lo comentas, que dices tú, la banda no ocupa de eso, pero pues igual quisimos hacer algo distinto, como bien lo dice mi hermano. Sacar una rola que fue un éxito hace muchísimos años, igual también es válido. Creo que ahorita se vale de todo. Para mí sí, ¿eh? Y lo hicieron muy bien. Y a pesar de los pesares, lo que quieren, los patrones lo que quieren son resultados. Y ahí están dentro del top 5. Afortunadamente, gracias al público y a ustedes
que siempre nos están tocando aquí en la radio y también... ¿La canción? Pues, sí, sí, sí. Sí, sí. También, también. Oye, también, también. Y la neta, como lo dijo bien el Topo, esta canción ya, ya tiene sus años y para las nuevas generaciones, que me incluyo, ¿no? Digo, estoy chavillo. Ay, tampoco. Otro que le monta al potro. Sí, pues, sí, sí. Nos encanta escucharla, nos gustó este refresh que le dieron a la canción de Fuerte No Soy. ¿Qué tal si nos cantan un pedacillo, Topo? ¿Cómo ves? De una vez, ya arrancamos de así. Vez, de una vez, ya, ya, ya agresivo. Nos echamos el caballazo. De una vez. Pero dale, pero a ver, pero. Pero tienes que tomarle, tienes que tomarle. Mi compadre hace cara. Aquí con el Topo no hay pedo si te equivocas. No has tomado nada. Espérate, ya no pasa nada. No has tomado nada. Justifica que fue culpa del alcohol. Estamos en vivo, nos levantamos a las 5 y media de la mañana. Así estamos que... en vivo, es temprano. Pero es pura agua, es pura agua. Dale, dale, compadre, dale, dale. Mira, se miedo al éxito. Mira, se le hincharon los labios. Ah, no, así. Sí. Es que tengo que hacerle como que. Vamos con este gran éxito, señores y señores, totalmente en vivo para el show de la mejor, para la mejor FM 97.7. Fuerte no, no soy. Cuarto vocalista. El aquí. Topo de la Sierra. Pero Topo de la Sierra. Quiero que hagas el final. Va, pero ponme música, si mira. ¿Cómo? Que no me odies y que no me abandones. Porque fuerte no soy. ¡Eso! Un Topo Laura León. Topo Laura León. ¿Hiciste la quijada como? No, así como si, bueno, luego les cuento cuando uno termina. Oye, 30 años se dice fácil, pero son. Y sí, mira. Desveladas. 30. ¿Cuántos son? Son 30. ¿Cuántos son? 30 ya, ¿no? 34, Topo, 34. 40, 80 años del regalo, no. 30 años ya. Oye, muchachos, qué feliz de estar aquí con ustedes. Es una agrupación que arriba del escenario, la neta, me ha tocado en muchos eventos que se la rompen, que se la parten, que a pesar de los que a pesar de que se odian entre ustedes tres, no, no es cierto. Llevan siempre una armonía y es un impacto total hacia la gente, ¿no? El verlos reír, bailar, cantar. A pesar de los pesares, a pesar de las desveladas, a pesar de que no ven a la familia, el resultado de la gente, el aplaudirles, es como una vitamina, ¿no? Es una emoción durante esos 30 años que han tenido. Fíjate que, Topo, ahorita que tú comentas eso acerca de la hermandad, de la unión que tiene la banda Los Recoditos, aunque la gente lo dude, aunque la gente no lo pueda creer, arriba del autobús somos aproximadamente con todo y staff como 21 o 22 personas. Entonces... sí, caray. A pesar de eso, quedamos arriba en un autobús con un solo baño, imagínate, puros hombres. Tenemos una amistad y una hermandad muy, muy chingona. Creo que parte fundamental de que la banda Los Recoditos tenga éxito es esa hermandad. Y no sé en otras agrupaciones, porque la neta, pues nunca me ha tocado estar en más agrupaciones, ¿no? Pero o sea, bueno, ahorita antes, me refiero a las grandes ligas, pues. Ya no le den, porque ahorita va a decir que se va a salir. No, cállate, Topo. No le den eso. Ahorita nos dijeron hace rato que había rumores que iba a entrar alguien más. No mal, dije, no mames. Pues el Topo. ¿Quién va a ser de los tres? El Topo de la Sierra. No, yo, ¿y era yo, cabrón? El topeño de la Sierra. Acaba de firmar otros 10 años. No que voy se a decir pirata de Culiacán porque no lo soy. No, no me digan eso, por favor. Tampoco me parece. ¿Te parece, güey? Sí, fresco. No lo había pensado, ¿eh? Sí, tienes pinta de artista, compadre. Tengo pinta de artista. A ver, Topo. Ándale. Mándalo. Míralo. No. Manda el último mensaje que No. Sí. No. Señor, es broma. Oigan, ese de que se le apretan, la raza también está contenta de que estemos aquí disfrutando de Los Recoditos y me gustaría que pidieran complacencias. Sí, a través del teléfono tenemos algunas complacencias de toda la raza que estamos por aquí. Vamos a ver a la gente que está por aquí conectándose. Muy bien, ¿qué dice? Dice ay, compadre. Y dice, pásame ese pack, ese no traigo. No, hombre. Están pidiendo... Para la gente que no sabe, el Rafa paga OnlyFans. Sí, pagas, oye. No, pagas el dólar por ver a... ¿Y no puedes compartir membresías? Suscriptor platino. El pedo es que paga, pero de puros vatos, dice. No, entonces que no comparta membresías. No, está pidiendo la canción, la de... Tenemos llamada, vamos a escuchar. Tú, viejo. Bueno, ¿quién habla? Hola. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Estás aquí con Recoditos. Buenos días. Saludos a los muchachos, saludos. Soy Daniela. ¿De dónde nos hablas? De la alcaldía de Gustavo Madero. A ver, saluda a los muchachos de Recoditos. Un saludo para esos bellos hombres que siempre gracias. Hola, hermosa. Besotes, mi amor. Platica con ellos, esos son todos tuyos. pues me gustan mucho, que muchas felicidades por toda la trayectoria que llevan y
su música es increíble. Mi amor, ¿cuál canción te gustaría escuchar de la banda Los Recoditos? Échale. Fuerte nos oye, la cantamos. Perfecta, ¿eh? Por favor. Perfecta. Perro. Bueno, ándale. Traemos en resumen, no sé si es de... Traemos perfectamente en resumen, ¿no? Ese sí lo traemos. Corazón, te mandamos un beso. Muchachos, despídense del mundial, muchachos. Adiós, mi amor. Te mandamos un beso. Te vamos a cantar otra canción. ¿Vamos a complacerlo o qué? Al ratito nos vemos. Vamos afuera. Va, listo. ¿Cuál? Ok. En resumen. Ahí va. Bueno, vamos a cantar una que también es de amor. Perfecto. Pero es en resumen. Esos no se cobran, ¿eh? Recoditos. Ahorita voy a pasar la gorra para que le echen ahí 100 pesitos cada uno de ustedes. El nene malo es nuevo con nosotros. Yo soy nuevo, pero sí está potente. Nada más que no toma, ¿eh? No toma. Ahorita la primera vez creo que está tomando. ¿Qué te pareció la agüita? Parece que trae gasolina esta chingadera, Topo. Tiene mucho sodio, ¿no? Le compramos en Tepito, no sé si. ¿A qué carro le robaron la gasolina? Que lo... Le compramos en Tepito, me dijeron que sí, era bueno. Ya está haciendo que se me está aguantando la quijada, Topo. Oye, viene disco nuevo. Pero a ti creo que... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No lo sabían? No sabía. Nos acaban de decir por el chicho. Lo único que sí sabíamos... ¿Hay disco nuevo o hay disco nuevo? Te voy a decir qué es lo que... Mira, sí nos informaron. ¿Hay disco nuevo? ¿Hay disco nuevo? Hay algo más interesante de los 30 todavía. Años, ¿verdad? Ahí está, ya ves. Hay otra cosa más interesante. A ver, ¿qué? Colaboración. Ah, ¿con quién? ¡Anda! Con el Urban. Hay que darle... Ah, sí, con Urban. Ahí nos vas a ver perreando nosotros ahí. ¿En serio? ¿Sí viene? ¿Con quién? Platícanos. La verdad... Si decimos con quién, a lo mejor nos marcan de la oficina y nos regañan. Pero sí estamos súper contentos. Ya hablando en serio, sí estamos muy felices porque viene una colaboración con un artista del urbano, un parcero que se dio ahí la cercanía por parte de nuestro equipo de trabajo y del equipo que trabaja con él. Claro. Decidieron hacer algo junto con la banda Los Recoditos y estamos súper felices porque es la primera vez. O sea, ya lo hicieron, ya lo grabaron. Ya lo grabamos, de hecho. Ya lo grabamos. Ándale. Ahorita ya nada más falta que... ¿Ese va a ser el primer sencillo de ese disco? No sabemos si va a venir en nuestro disco o en el disco de él, pero de que va a salir, va a salir. Y la premisa se la vamos a dar aquí después. De una vez, es más, dilo y no lo grabamos. Que lo digan y le ponemos ahí censura. Que si le doy la premisa a ustedes, a mí me van a dar pero un patadón y me van a correr de la, no, hombre, de la banda. Pónganle pausa, muchachos, porque nos digan, no graben, no vayan a grabar. No, pero sí estamos felices porque viene una colaboración muy importante para la banda Los Recoditos y ojalá que también sea igual de importante para el otro artista, algo que disfrutamos mucho haberlo hecho. Yo sé que a la gente le va a gustar y bueno, ahí nos van a ver perreando, nos van a ver haciendo algo diferente. ¿Qué tal es la experiencia de colaborar con un artista del urbano? Pues fíjate. Pues la neta no lo vimos. La experiencia de colaborar con él. Sí, ahora con la tecnología. Pero, o sea, ¿no? Todavía no sale entonces el video. Tampoco sale. Es parte de la voz y nos Sí, lo que pasa es que por cuestiones de logística y de tiempos, o sea, él tiene su gira, nosotros la nuestra. Claro. Entonces, ya se. Pero se, en un futuro se van a encontrar. En un futuro se tiene que encontrar para hacer el video. Ya por donde anda y nosotros ya cuando salga el video, a lo mejor ya nos juntamos. Hacemos otra entrevista. Por cuestiones del COVID no pudimos. Por ser de COVID no se pudieron juntar los muchachos, pero esperen próximamente noticias de este dueto que vamos a hacer. Como dice Lalo, la neta les va a gustar algo totalmente diferente. ¿Una pista del reggaetonero, una pista? Mande. No, chincho. Pues canta reggaetón. Oye, y si, perrea. Si le pusiéramos porcentaje, ¿qué porcentaje es del regional y qué porcentaje trae urbano el sencillo? 50-50. La neta, 50-50. Muy bien. 50-50. Sí, sí. ¿Cómo la ves? ¿La podemos escucharlo? No, es que ponla, ya la tenemos aquí. Ponla ahí, por favor. Tenemos más llamadas, señores y señores, a través del show de la mejor. Sí, prepárense por ahí, tenemos otra llamada. Bueno, ¿quién habla? Hola, soy Alicia, el show de la mejor. Aquí estamos con Recoditos, saludos a los muchachos, son todos tuyos. Ay, quiero decirles que los amo, que son unos papuchos y que nunca me pierdo ninguno de sus estrenos. Gracias, ¡eso! Alicia, besos, hermosa. Entonces quiere decir que ya conoce el tema de Fuerte No Soy. ¿Mandé? ¿Ya conoces el tema de Fuerte No Soy? ¿Por qué fuerte? Sí, claro que sí. A ver si a ti te puede decir, pregúntale con quién van a hacer la colaboración, a ver si a ti sí te quiere decir. ¿Mandé? No los escucho. Que pregunta con quién van a hacer la colaboración. Ay, no lo sé. No, que tú le preguntes a ellos. Es que no sabes si preguntarles o no. Mejor le voy a decir, dijera Samuel, como dicen en la primaria, a la salida nos vemos. Ah, oye, a muchas veces le digo. ¿Tu canción favorita, Recoditos? La de Me Sobrabas Tú. ¡Échale! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Eso! ¿De dónde nos hablas? ¿De dónde nos hablas? De Iztapalapa. Saludos a Iztapalapa para el mundo. Te mandamos un beso, mi amor. Échale ahí de ahí. Está. Vámonos. En vivo, en acústico, no estábamos preparados, pero hoy, muchachos, muy bien. ¿Cómo están allá atrás?
Seco. Seco. Ándale. ¿Qué pasó, hombre? No, no, chévere. Es que, Topo, les prometiste una cerveza y no le diste nada, güey. No, ya lo mandé a traer, pero no, ya tardaron mucho. Pórtale. Venimos. Un caguamón al final, un caguamón cada quien. No, mira. Uf, hombre. Caguamón. Le vamos a dar tequila a este amigo porque sí, es de la perla tapatía, ni modo que no tome tequila. Tequila, 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 tequila. Tómale. Ándale, tómale, hombre. Es poquito, es poquito, hombre. ¿Quiere que le roguemos? Ándale, ya tómatelo. Es de la perla. Es de la perla y le saca el tequila. ¿Qué es eso, hermano? Ahora resulta que no le gusta. Dijeron, mi abuela, perro, que come huevo. Oye, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ya, ok, ya nos está diciendo que ya nos vamos a ir. No, ¿qué es eso? ¿Por qué tan temprano? No sé, pues es que. Oh, pero ya nos vamos a ir a pistear más. Vamos a ir, vamos a continuar. Vamos a ir al restaurante peruano ahorita. ¿Tú podemos por tu casa a pistear? Vamos aquí al depa, me quedé en corto. Sí cabemos. Señores, señores, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros, mandando los recoditos. Es un gusto siempre, un agasajo verlos en el escenario, un agasajo tenerlos siempre aquí con nosotros a través de la mejor FM 97.7. Se me lengua la traba un poco, pero... Es el efecto del agua. La verdad que es un agasajo siempre venir aquí y saludarlos a ustedes, venir a compartir lo que andamos haciendo la banda Los Recoditos. Siempre la mejor nos trata de lo mejor. Y ahorita no fue la excepción, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos está viendo, que pide sus canciones y que pide el tema Fuerte No Soy. Les pedimos que sigan apoyando esta canción a través de la mejor Fuerte No Soy. Ya se encuentra el video disponible en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas digitales. Estén pendientes de las redes sociales porque viene la colaboración. La colaboración, que no quieren decir. Y aparte que vamos a ir de... acabamos de ir a Guatemala y estaremos de regreso muy pronto, así que no se lo pueden perder. ¿Cómo les fue en Guatemala? Increíble. Increíble. Oye, ¿verdad? Y luego dieron una sorpresa y en Mazatlán, en su tierra, ¿no? Compartí cómo estuvo el show, a quién se le ocurrió bajarse y tocar la raza ahí de repente y complacerlos, a ver cómo estuvo la cosa. ¿Ya andaban happies o qué? ¿Cómo anduvo? La neta sí. Quisimos. Es que quisimos un ensayo, hacer, ¿o qué? No, quisimos hacer algo distinto para presentar la canción ahí en Mazatlán y estábamos en la lluvia de ideas. Entonces se nos ocurre hacer este rollo de llegar de sorpresa. Tú sabes que en Mazatlán siempre hay muchísimo turismo, siempre hay muchísimas personas ahí por el malecón. Ahí hay, en donde está el Valentino, no sé si la gente que ha ido para Mazatlán lo ubica, hay unas letras que dice Mazatlán. Correcto. Que siempre está lleno de personas ahí, a pesar de que estaba haciendo un solazo y un calorón. De hecho, nosotros estábamos en la parte de enfrente viendo todo el rollo, a ver si había gente. Okay. Pero como era un calorón, casi no había raza ahí, pues dijimos, ¿dónde vamos? Donde toquemos y estemos solos ahí, nomás tocando ahí, que no se arrime nadie. Pero afortunadamente, fíjate que los muchachos empezaron a tocar canciones así tradicionales ahí de que se tocan ahí en la playa. Y posteriormente ya nosotros entramos en una pulmonía y llegamos con... ¿No? Llegamos, se da cuenta, Justin Bieber en una limusina, viejo. Llegamos y nos bajamos como los grandes. Con michelada en la mano. Con michelada en la mano. Para que amarre. Y se empezó a juntar un bonche de gente machín. Y la neta, una experiencia muy, muy padre. Quisimos presentar Fuerte No Soy ahí en vivo. Y también para compartirlo en las redes sociales. Y también estar de cerquita con nuestro público, con la gente que sigue nuestra música. Y la neta, tuvimos muchísimas muestras de cariño. Qué bueno. Un saludo para toda la gente que nos acompañó en esa ocasión. ¡Eso! Si nos están escuchando, gracias. Que se tomaron la foto, beso. Hubo beso, papacho, manoteo. A todo, todo. Becho, abacho y a papacho. Todo. Me vine... ¿Cómo que te acomodaste? Yo también me vine. ¿Cómo? Estaciado. Ya. Eso fue al final. Oye, pero fue una alegría realmente. Seguramente mucha gente que lo va a ver, pero seguramente mucha gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a un concierto de ustedes, los disfrutaron. Y que disfruta la música y que la siente y que la vive. Una gran experiencia la que le dieron. La para la gente, canijo. Una experiencia también para ustedes. Felicidades por hacer este tipo de actos, ¿no? Y esta vez fue en Mazatlán, pero... Nadie dice que no pueda pasar en la Ciudad de México. ¿Vamos a hacer en Ciudad de México? ¿Qué? ¿Lo hacemos o qué? Hay que darle. Una sorpresa. Hay que darle. Sorpresa, ¿no? Y lo hacemos de la mano con la mejor. Emociones pasajeras, con recoditos, pendiente, ya lo estábamos aquí firmando, señores y señores. ¡Eso! ¿Os parece? Así claro, que estén pendientes. A lo mejor en un metro, a lo mejor en un mercadito. Si de repente escuchan a alguien que canta parecido a nosotros, acérquense. Saquen el teléfono porque ahí vamos a estar. Muy pendiente. Muchachos. Mis amigos, ¿algo más que quieren agregar? Agradecerte el espacio. ¿Qué es? ¿Qué haces, borracho? Déjalo. Agradecerte el espacio. Te amo, te amo. Es que me agarraste en curva. Tú también aprendiste el idioma de la muchacha que habla con los alienígenas. Me amo. No, agradecerte el espacio que nos brindas, mi Topo. Y a la gente que sigue apoyando la música, lavando los recoditos, Fuerte No Soy. Se las encargamos mucho. Ahí está, Samuelito.
Muchísimas gracias a toda la gente, a lo mejor a ti, Topo, por este gran espacio. Compadre, por acá, gracias. Mi compa, que no tengo el gusto de conocerlo, pero un placer. Un gusto, neta. Oye, gracias, y un beso a Cite Urías, que se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones la viejona. No, un beso. Un abrazo a Cite Urías también. Muchísimo. Y va a estar con nosotros, pues se fue de vacaciones. Amiga de tiempo atrás. Oye, siempre la recuerdan con. ¿Cómo se llama el programa? Para Banda Night Show, nos está diciendo. Para Banda Night Show. Ahí estaba. Bueno, y aquí está con nosotros también, pero está de vacaciones. Compadre, a mí me encantaría que antes de irnos, la última rola, ¿cómo dos, la última rola. En el show de la mejor. Aquí nomás. El show.